todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, que es de... A ver qué editorial si lo trae. Bueno, pues está impreso por Amazon. Así es la portada, el lomo y la contraportada. Tiene creo que unas 90 páginas aproximadamente. Y bueno, nos presenta el libro en dos partes. Por una parte, cómo se conocen Sherlock Holmes y el señor Watson, resolviendo un caso. Y la segunda parte nos presenta como una historia de venganza que parecerá no tener nada que ver, pero tendrá que ver mucho con la historia en sí, con el asesinato, que como siempre el señor Sherlock Holmes resuelve. Es una historia que a mí me han comentado muchas veces que iba un poco lenta, si ya habías leído algún otro libro de él y demás, pero yo como nunca había leído ningún libro de Sherlock Holmes, a mí me ha encantado, tiene una moral detrás muy grande, perdón, una perfección, además se lee deprisa, ya ves que es bastante finito y a mí me ha encantado. De hecho, creo que si queréis empezar a leer a Sherlock Holmes, deberíais hacerlo por este libro, porque así veis también cómo ambos se han conocido, que creo que es muy necesario para cómo se va a forjar su relación en el futuro. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.